Hello, people. Good evening. Hello, good evening. There. Hi, teacher. Good Hi. evening, teacher. Good evening. How's everything, guys? How was your day? Was it good? Not that good. Primera. How was it? I am very Was it good? Because I see, like, I am very good. haha, man, that's great. That's great. It means you got a good day today. Posiblemente es porque mañana no van a ir a trabajar y tienen un fin de semana largo. Yes. Sí, vamos a descansar bastante, es lo bueno. That is good. That is great that you are going to do it. And well, we gotta work on Saturday, and that's like, not that good. But anyways, we gotta do it, right? So, welcome back, guys, to another video conference. Tonight, we are going to continue with part of the topic that we started yesterday. Right, but we couldn't finish with the activities. So now we're going to continue with those activities that we had from the previous class. And also we are going to continue with the simple past forms. But in this case, we're going to turn into negative statements using the simple past. So yesterday, if you remember, we were talking about how to create positive statements using the simple past, right? Now it's going to be the opposite of it, right? So that is going to be a good class tonight, guys, right? So welcome for the ones who are just getting connected, right? So basically, while the other classmates are getting connected, let's start with a short feedback, right? Talking a little bit about the topics that we were discussing the last class, all right? So, and I'm gonna start with that. What do you guys remember from last class? What do you remember? What was the most relevant things that we were doing yesterday? ¿Qué fue lo más relevante que estuvimos discutiendo en la clase pasada? Class of El what? where, el was. Okay, good. Past of Was. the simple past. Past of the be, past of be. Okay, good. Pasado de ser o estar. La estructura. Okay, very good. So basically we were discussing, right, the simple past, especially at the beginning, we were discussing the simple past of be, right? And besides that, what else do we remember? So basically you told me, right, that you were discussing was and were as past of be. With related to the pronouns that we generally use as a subject with the verb to be. In this case, can you guys mention the pronouns that we can use with was? What are like the pronouns that I use with was? I, singular noun. Okay, all right, very good. And singular nouns. What about where? You, we, You, they, we, you, they, they, plural noun. En plural noun. And Y plural aquí le puse nouns. Paulina y Cristóbal. I mean, that's nice, that's nice. Very En el good. ejemplo que había puesto. Okay, I mean, that's great.
Me alegra de que los veo a todos, así que no pasó nada y ahora entonces that's great. La gente lo Survivor. Entonces Survivor one time more. Exacto. Hasta Donna lo van a dar el día lunes. Los chicos andan felices porque les van a dar una dona el lunes. Ah, okay. All right. Okay, so basically, entonces ustedes podían decir en la mañana, I was nervous, but now I am happy. Right, so that is using the simple past. All right, that's good. That's good. Besides the past of the verb be, what else were we discussing yesterday? Besides the past, what else were we discussing yesterday? What else do you remember besides the past of B? Mm-hmm. Aparte del pasado de vi que más estuvimos discutiendo en la clase pasada. El simple past. Ah, all right. The uses of the simple past with normal verbs, right? If you remember, we were discussing the normal verbs last class. And we were mentioning that we got two categories of verbs. All right, if you guys remember, estábamos discutiendo que teníamos dos tipos de verbos que podemos usar en pasado simple. ¿Cuáles eran? Can you guys mention them? El ID, adjective, y el ING adjective. No, but that's related to the verb to be. Oh, I'm talking about the simple past. Ya estoy hablando del simple past con verbos normales. Ya no incluimos be. ¿Ah? No fue el was. Los verbos. No. Los verbos. Que les dije que habían dos categorías de verbos, right? Que unos son más fáciles de aprender porque solamente se les agrega ed. Los verbos regulares y irregulares. Los verbos regulares y los irregulares. Con esa pista, ¿quién no? Irregular y irregular. Regulars regular and irregular. Right. Okay, good. So basically, those are the categories of verbs that we have, right, in there. Okay, very good. So that's the one, right? For example, we were discussing a couple of verbs that we got there. Do you guys remember what is the past of go? For example, what is the past of go? Tienes que revisar los apuntes. Ay, 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 ay. Escribiendo. Ya comenzó. Es when. Ya comenzaron a rodar un par. Ajá, es when. Okay, very good. All right, the pass of go is when, and the pass of by. Both. Is go. Out. Okay, there you go. The pass of eat. It's eight. Okay, very good. And the pass of work. Work. All right. Work. If you remember yesterday we were saying que worked se escribe, pero se pronuncia con el sonido de una T al final. Worked. Work. Yep. Right? Worked. Work. That's the word. Just remember that, okay? All right. Very good.
So before starting checking the last activity that we couldn't check yesterday, so I am going to start passing the attendance list, right? So that way we are going teacher. To on. Yeah. Teacher. Mm-hmm. Yo quise enviar de nuevo la que me salió mala, pero siempre me sale mal. Así es que así la voy a dejar. No me la recibe bueno. You mean la tarea? Sí. ¿Y cuál es la que siempre le sale mal? La que corregimos con usted y me sale mala siempre. Pero si la corregimos. No sé por qué. Por eso y la envié así de nuevo y nada. Pero yo sí la había enviado al principio también y nada. ¿Really? Pruebe. La máquina. Listen. Pruebe quitándole la mayúscula al principio. Y. Sí, ya lo hice. Y en la última. Sí, ya hice todo. Ya hice quitándole la mayúscula, ya le quité la y tú, ya le quité el punto al final. Vaya. Imagínela todo por completo y vuelva a digitar. A mí así me pasó, yo así estaba trabajando con esa misma. También ya hice eso, pero no sé qué pasó. Entonces dele contra el piso al teléfono, yo también. No, si me funciona todavía. Oh my God. Los consejos a seguirme. Vaya consejos, Brenda. No, I mean, but that's... Y si no, ¿cómo estaba yo la otra noche, teacher, que ya no aguantaba? Ah, sí, ya estaba bien frustrada. Y yo le digo, Brenda, así es, mire. Pero es que, teacher, no me sale, me decía. Y, inclusive enviando... No, yo voy a apagar esta cosa, dale. No, yo voy a apagar esto, me voy a dormir. Ya no y la puedo dejar así. All right, deme un segundo. Se la voy a mostrar cómo aparece como bien, para que vea. Right, porque es raro, a menos que esté escribiendo mal el apóstrofe. Rechita, no le digo que esto una coma le quería poner, pues. Aprovechita. Oh, but that's not a coma. I mean, just give me one second. Yo la quiero. Mistakes they never give up, Evelyn. Okay. You see, ya le están dando. Ahí, mire, que no se dé por vencida. But we're gonna check. Give me one second. That's on homework number 9 o el examen? El examen. Pero es que en el examen igual, I mean, that was easy. Tenía que ponerlo en letras minúsculas y sin punto al final. ¿En cuál tengo el 50%, teacher? Give me one second. Estoy revisando si los que me hacían falta hicieron la tarea. Bueno, Karen, bueno, como ya no se volvió a conectar, no tengo ni cómo decirle. No, este que ven acá es el promedio de tareas. Así que esto no le pongan atención todavía. So, it is not completed yet. Let me see. A menos al curso. So you're telling that is in the exam, right? That you got problems. Vámonos al examen. Tan, tan, tan. Y aquí está, mire. I'm gonna tell you, give me one second. Look. It's number 1 or number 2? 2. Number 2? Porque mire cómo yo la tengo. Yeah. We wouldn't mm-hmm. like we wouldn't to stay
in this place. Place. Sí. Pruebe, sí, pruebe esto, mire, 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 mire. Dele un espacio así. Cuando ya la haya terminado de copiar y le dé enviar. La voy, de hecho, se la voy a digitar acá, se la voy a copiar y la voy a pegar acá para que la ponga. Cuando lo tenga así, solo dele un espacio adicional y le dé enviar, ¿ok? So maybe that way you got it. Ahí se la envié. Está bien. Right. Esta parte sí me estresó. ¿You too? ¿También? Problemas aparte. Sí, me estresó para casi media hora con eso. Ni el trabajo se estresa tanto. Bienvenido. Aquí se viene estresado. Oh my God, sorry about that. All right, gracias so. A la José, madre, en serio. Probando de diferentes maneras. Ya. No, but that's weird. That's weird. Right. Let us know, Evelyn, if you got it, okay? Nos hace saber si le sale bien. Sí. Cualquier cosa y vea cómo hace, decía Gilbert. Cualquier cosa y vea cómo hace. Uy, okay. Let's start with the attendance list. Selena Janet. Present, teacher. Okay, good. Cristian Eduardo. Present. Okay, great. Denis Gerardo. Dijo que no iba a estar, teacher. Ah, okay. All right. Ahí mandó. Ah, ok. Good. Thank you for letting me know. No he revisado el WhatsApp. Diana Carolina. All right. She's there, but she's like a listener. Diego José. Diego. Va de oyente, teacher. La verdad, no tiene la palabra oyente, Diego. ¿Y dónde se pone que yo nunca leí? Mandó un mensaje diciendo que iba saliendo del trabajo. Oh, aquí al chat, vamos a ver. Ah, si es que está bien arriba, estaré de oyente, voy de camino. Ok, good, good. Thank you for letting me know. Edwin Ernesto. Present, teacher. Ok, good. Edwin Leonel. Present, teacher. Okay. Evelyn del Carmen. Present. Okay. Griselda Jamilet. Griselda. Here. Okay. Jorge Antonio. Here. Right. Present. Good. Karen Lisette. And she flew away. All right. Let me see. Carla Patricia. Present, teacher. Ah, okay. Good. Luis Humberto. Luis. Ah, yeah. Present, teacher. Present. Ya ni sabe cómo se llama mi muchachito. Oh my God. Norma Jamilet. Norma, Norma, Norma. Is Norma here? All right, so she's not here yet. Paulina Olimpia. Present. Okay, good. Ronald Ulises. Present. Okay, great. Sonia Guadalupe. Present. Okay. Okay, good. Ya ven, por eso es que Selena a veces no me contesta. Ya está a punto de dormir Selena, ¿verdad? Hasta el foco apagado tiene.
That's good, Selena. All right, Walter Enrique. Walter is Walter. Estoy atenta. Ah, yes, I know, I know. All right, so Walter is not here. Wendy Beatriz. Present. Okay, nice. Yanira Isabel. Present. Okay, nice. And the last one, Brenda Elizabeth. Present. Okay, great. Now let's start checking the activity, guys, that we did not finish checking the last class. No sé si terminaron la última actividad en la que estaba, del ejercicio 5. Did you guys finish that one? It's finished. Yes or no? I don't know. No, no terminamos. Some of you finished, some of you didn't. All right, so we are going to continue with that one. Vamos a continuar con esa, solo que esta vez la vamos a hacer. Right, so. Where is the manual? Ah, here it is. All right, so we are going to start checking in here. But before checking, we are going to read, guys, these couple of examples that we got in here in the manual, right? So if you remember, we were discussing the passive be and also the simple past forms, right? So we got two different structures in here, because in here you use was and were, and in here you use verbs in simple past, right? And those verbs can be irregulars or regulars. So you got two categories of verbs there, right? Now, let's take a look at the examples that you got in here, okay? Now, Carla, can you please help me out reading the first example using the passive be? It was a great experience. Okay, excellent. So it says, it was a great experience. It's como, fue una gran experiencia, right? That's what it means there. Una experiencia increíble. Okay, now, what about the second one in here? Ronald, help me read it, please. The agent was very helpful. All right, so in this case, the agent, okay? That's the pronunciation of that word. Agent. The agent was very helpful. Okay, very good. And remember, because in here you got something singular, right? That's the reason why you got was over here. Now, in the next one, you got you at the beginning. So that's the reason why you got were in here. Paulina, help me reading. You were on our page. Okay, you were on our page, right? There you go. Good. And Leonel, read the last one, please. Leonel, are you there? ¿Cómo es? Can you help me out reading the last example? The one that is marked? We were excited about service. Okay, in this case, the word is excited. 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 Okay, excited. Very good. That's the way, right? And if you remember, guys, the word excited means emocionado, right? That's what we were sharing yesterday. So basically there, you got where because you got we. So that is an indication of a plural subject, right? So that's why you got it like that. Now, on the other hand, you got the simple past using normal verbs, right? So this is the other category that we got in here. Now, Brenda, could you please read the first example? I gave my account information. Okay, very good. I gave my accounts
information. This is like it's como la información en mi cuenta, right? That's what it means. And then we got the next one up here. Let me see. Griselda, read the second one, please. He called yesterday at night. Okay, very good. He called yesterday at night, right? Es como él llamó ayer en la noche. That's what it means. And then we got the next one here. Let me see. Selena, let's read. The program worked. Well, okay, very good. The program worked well. This is like, el programa trabajó bien. That's what it means, right? And then we have the last example sentence. Evelyn? They bought that product last week. Okay, very good. So we got there, right? They bought, this is like, ellos compraron, right? That product last week, ese producto la semana pasada. And this is the way how you got it, right? So, básicamente, es la forma en cómo estábamos creando estas estructuras ayer. Now, this is the activity that you were doing before leaving the class last class, right? And if you take a look in here, tenemos acá, que básicamente ordenar estos prompts y agregar un pequeño complemento cuando se necesite. So you got I be interested product. Teníamos I was interested in the product. Right? So we got it like this. I was interested in the product. We got it this way, right? Now, what about the second one? Ahora, ayúdenme con el segundo, por favor. Dice, you buy the item December. How can I write that in simple past? You bought the item on December. You were both the item December. Item. In December. Okay. You were both in December. You bought the item in December. Y no agregamos el were, right? She put it in the post. So this is the way how you got it. Good. Now, in December. Let's go into the number three. It says she, and then you got. Read. De hecho, cuando está en pasado ya no se pronuncia read, sino red, como el color rojo. Red. To read. Red. Read the policy. Red. All right, so she read the policies. Aquí no es, ella leyó las policías. Así como alguien me dijo. ella leyó las policías. Yo, what is that? Nah. She read the policies means ella leyó las políticas, right? Política. La empresa. That was funny. Okay, great. What about number four? Can you guys help me out? The supervisor gave me a discount. Aquí ya no había necesidad siquiera de ordenarlas porque estaba bien. Bien. All right, very good. So. Then we got the next one. Give me one second. And then say,
they send the contract my email. What is the correct order that this sentence must follow? They send. Ah, they, because sent. En pasado solo cambiamos la D por la T. Sent. Sent. Ok. Le conté muy mal. They sent the contract. May. Like this? They send contract to my email. Exactly. Aquí necesitamos la preposición to para que esté correcta. They send the contract to my email. To all. This is the way, right? Ese to hace referencia para decir a mi correo, right? That's the way. Okay, now. And we got the last one. He was disappointed. He was disappointed. There you go. ¿Qué queremos decir ahí? Él está decepcionado. Disappointed means decepcionado, right? What? Yes, ahí no es él está despuntado, sino decepcionado, right? Sorry. There you go. This is the way you got it. Sorry. Sí, sí, sí. La 4 así queda de supervisor game. Game. Gave me a discount. Gave me. La Paulina está bien pendiente. Hi, there you go, Paulina. Good. Yes, correct. Perfect. No, sí, es que para que no le digan, Paulina, le vamos a dar incapacidad indefinida, hay que ponernos en las pilas, dice Paulina. No, ya no quiero incapacidad, que me la den. Okay, that's good. Oh, God. All right. So this is the way how you got it, right? Very good. So basically, that was the last activity that we were doing yesterday, but we couldn't complete, right? Now, we're going to stop in here because now I need to show you guys something. Yeah, this is the example. Okay, so basically, this is the topic that we guys are going to be discussing tonight. And it says how to use past of be and simple past negatives. Now, we are going to be discussing these structures, but in a negative form. So this is a little bit different in comparison to the one that we were doing yesterday, right? So here is just a little bit different. Why? Because now the sentences turn into negatives. Okay, so now, let's talk a little bit about that. What is like the most relevant that we got in the class agenda? Well,
to start, we got the review from the previous class. It's something that we just finished a moment ago. Then now we're going to start with the simple past of be and the simple past negative statements. I'm going to show you the structure to do that. And you guys are going to give me a couple of examples. And then after that, we're going to be working in the exercises that we got in the manual. After that, we are going to check those exercises, right? So this is like the most relevant that we have. Now, let's start with this one. It says, simple past of be in negative statements. The structure. Check this out, guys. Esto es bastante sencillo para ustedes. Why? Porque tengan en cuenta esto. Keep this in mind. Siempre para crear el pasado van a agregar not justo después del verbo to be. That's it. Right? Right after the verb to be, you have to mention or you have to write not. The word not. Right? And you got the simple past form. For example, take a look at this one. All right, let's save that one. Jorge, let's read it, please. I was not very happy. Okay, so you see, I was not very happy. So basically, what am I saying there? I mean, yo no era muy feliz. Good. So that's like the way how you guys can do this. All right, so you can even contract this form. Inclusive podemos contractar la forma negativa de esta oración. ¿Y cómo sería? I wasn't. So you see? You got wasn't. Exactly. You can do it this way, right? Okay, excellent. Now, let's move on. Let me see. All right. So, take a look at this one. Parrilla, let's read it. ¿Dónde empieza con you? Yeah. You were not interested in action movies. Okay, very good. So take a look at that one. You were not interested in action movies, right? So this is like the way that we got about something in negative. Now we got the next one. Edwin, let's read it, please. He was not a teacher. Okay, great. He was not a teacher. Right? That's like, I mean, él no era un profesor. Right? That's the way. No. Yeah, no. Now, Carla. Hi, Carla. She was not a lawyer. Okay. En su caso, ¿cómo dijo? Teacher, estoy... ¿Cómo diríamos en su caso? I was not sleepy. No, sorry, teacher, mamá, estoy bien. I know, Carla, I know. No problem. Okay, great. Aparte que hay que reponer energías porque mañana va a ser un día largo. Hay que ahorrarlas. Hay que ir a ver las cachipurras. Oigan. Yo creo que solo los bichos pueden ir a ver piernas mañana porque las mujeres nos vamos a quedar acostadas. Solo por ir a la cachiporra vas a bajar de la galaxia. Claro. Yes. Vale la pena. Oh my God. Por lo menos por ese lado vale la pena, hermano, pero acá, nah. Nah. Oigan. No, I mean, in the aspect, es que, no sé, porque últimamente acá, los que por lo generalmente están saliendo del instituto, se ven bien niños, man. Like,
Teacher, no es que se ven niños, es que nosotros hemos envejecido porque por acá también. Yo digo, wow, esas twins van a llegar. Estamos ya mirando de nuestra mente de adulto. No exactly, pero bueno, okay. Yes. Bienvenido aquí a los Genta. Oh my god. All right. There you go. Oh, man, that was funny. Okay. No, so... solo excepción de yo, Ani. ¿Cómo fue? Solo excepción de yo que no envejezco. Ah, man, that's true. Man, usted que no tiene 18 usted. No, teacher. Multiplicados por tres, teacher. Oh, bueno. Yes. Eso sí no sabía, Paulina. Jesus Christ. Ya me vendieron tres tú. No, mentira. Señor. Mire que no me diga eso, que yo me la creo. No tanto. Oh, my God. Okay. All right. No, sí, suele pasar. Y he tenido estudiantes que me dicen, teacher, ¿cuántos años cree que tengo? Y todos, así como que, 25, 23, y otros, 22, que 20, 26, y así como que, no, tengo 45, y yo, wow. ¿Qué clase de vitamina toma? Puro colágeno, teacher. Colágeno. Pierdo. Exacto. Es cierto. Así le pasa a Paulina, dice. No, dice, no, yo ya la traigo en los genes. What? Ah, bueno, pues. If you say so. Okay, so we got the next one. It says, they were not in Mexico. This is like, ellos no estaban en México. Right? So this is like the way how you got that one. Okay. Great. So as I said, guys, basically in there to make a positive statement into a negative one in here, it's used by adding not. Simplemente agregar not justo después de el verbo to be, right? That's all you gotta do. Okay, now let's move on. Ahora movámonos a la siguiente. Slide. All right, so we got some extra examples. But in this case... Teacher, no había terminado. Oh, all right, you got it here. Copy that and let me know when you finish, please. La parry, qué valor. Yeah, teacher. Okay, great. Now let's move on. Extra examples, but now using the contracted one, okay? So in the contractions, as I said, you for was not, you got wasn't, and for were not, we got weren't, right? So those are like the options that you guys have. Wasn't and weren't, right? And we got a couple of examples, of course. So this is the first one. Isabel, help me out reading the first one, please. Teacher, pero como dijo que leía la contracción, porque ¿cómo es lo contractado? Porque me olvidó cómo. Okay. Como wasn't. I wasn't an employee in that company. Okay, very good. I wasn't an employee in that company, right? So it's como, yo no era empleada de esa compañía, right? So that's like the negative version from the one that we were discussing yesterday, right? Good, so we got another one here. Walter, help me reading.
You weren't in the store yesterday. Okay, there you go. You weren't in the store yesterday. That's like, ah, mean, tú no estabas en la tienda ayer. Good, so we got the next one. Norma, help me a reading, please. He wasn't in the park last week. Okay, excellent. He wasn't in the park last week. What about the next one? Let me see who hasn't participated that much. Hey, where is the rest? Christian. We weren't excited about the trip. Okay, very good. So we weren't excited about the trip, it says. Great. And we got none. All right, so those ones are just extra examples, remember, using the negative forms, right? Good. Up to now, guys, I don't know if you have any question or doubt related to this. Something that probably you guys don't understand. Everything okay? Nice. Dun, dun, dun. Let me know when you finish copying the examples to move on the slides, okay? Okay, excellent. Did the rest finished? All right, so I guess, guys, you finished already. So let's move. Now we're going to jump into the simple past using the negative statements. Ahora, aquí es cuando ya no usamos el verbo to be, sino verbos adicionales, right? And this, guys, is the structure that we use. Aquí es la estructura que usamos. Ya acá, como no usamos was ni were, ya tenemos la obligación de usar el verbo auxiliar do, pero en pasado simple. Y en pasado, el verbo do es did, right? So this is the way how you guys got it there, right? Very good. So you got the subject plus did not, plus the main verb, plus a complement, right? So basically, that's the function that you guys got there. So in this case, I want to, you to clarify something. Cuando ya llevamos un auxiliar y el auxiliar ya está en pasado, el verbo ya no necesita ir en pasado, okay? Ya el verbo necesita ir en su forma original. Por eso es que tenemos ahí main verb. All right. Now, let's take a look at a couple of examples just for you to understand better. Ahora, quiero que observen esta pila de ejemplos. Okay. So, let me see. Selena, could you please help me out reading the first example? Number one. Yeah.
I did not work yesterday. Okay, very good. Now the contracted one. I didn't. I didn't. Más ahí como te decía. I didn't. I didn't. Didn't. I didn't work yesterday. Okay, very good. I didn't work yesterday. Básicamente, ahí tenemos dos categorías. Cuando usamos did not, estamos hablando de algo formal. ¿Ok? Y ahí es cuando lo tenemos formal. Cuando ya es un lenguaje informal, es cuando usamos las contractions. Right? So, I did not work yesterday o I didn't work yesterday. Más que todo en un inglés hablado, se usa la segunda opción. Ya de modo contractado, right? Simplemente para que sea un poco más fluido. That's like the way how you got it. Y si pueden observar acá, se cumple lo que les estaba mencionando. Como llevamos did, que did es el pasado de do, ya el verbo no se pone con ed, no se modifica. El verbo se mantiene en modo original. Because of that. Okay, so this is the way how you guys got it. All right, so let's continue. Let me see. Ronald, can you please help me out reading the second example? You did not go to the party. You didn't go to the party. Okay, very good. So you see, it's basically joining did plus not, right? It's basically what we have over here. That's like the way. Y si pueden observar la palabra go, el verbo go va en forma original. Ya acá no es went. ¿Por qué? Porque el auxiliar que tengo acá está haciendo la acción del pasado. Okay, so that's the way how you got it. Now, we got the example number three. Evelyn, let's read it, please. He did not send emails. Mm-hmm. He didn't send emails. Okay, very good. He didn't send emails, right? It's basically following the same pattern, right? Something that I want you to catch in here. Algo que quiero que observen acá es que acá yo ya tengo una tercera persona. Right? In here, basically, we got, right? Ya ahí ya tenemos un singular. Y si pueden observar la estructura, a pesar de que sea un singular, no cambia. ¿Por qué? Porque en pasado no hacemos lo que hacemos en presente simple, ¿verdad? Que en presente simple nosotros agregamos S, ES o IES al verbo. O que si el auxiliar en singular es does, en plural ya es do, aquí no. Aquí es did y se acabó, right? So this is a little bit easier for you. Es un poco más sencillo para ustedes en ese aspecto. Okay, so let's continue with the examples that you got there. Leonel, read the next one. You did not feel happy. Okay. No, the one before. Una antes. We did not play soccer. Uh-huh. We didn't play soccer. Okay, thank you. Oh, the next one. Mm-hmm. Parrilla. ¿Cuál? De la última, ¿verdad? The one before the last one, la penúltima. Ay.
You did not feel happy. Ella la dijo Lionel, creo. La que le sigue. They did not go to study. Okay. They didn't go to study. All right. If you take a look in there, guys, si pueden observar, el verbo va en forma original y la única, el único cambio ahí es que colocamos did not, right? Ya es do en pasado. Remember that. Good. With these examples, guys, I don't know if you have any question. No sé si tenemos algún alguna pregunta. Everything okay? Ah, that's nice. If everything is okay. Could you guys give me an example using this? ¿Podrían ser tan amables de escribirme una oración en negativo usando la estructura? Please. About anything. Pueden usar cualquier acción que ustedes consideran que no hicieron. You did not buy shoes. Pero tiene que seguir el patrón, Carla. Tenemos que agregar el did. Si no, no está correcta. Por eso, you did not buy shoes. Ah, man. Ok, yo pensé que decía Judith. Sorry, Carla. Sorry. El dicho, estamos aprendiendo el dicho. No, es que yo pensé que decía Judith en vez de Judith. No, no lo escuché bien, Carla. Sorry. Ok, you did not. Oh, no, no, no. You didn't, right? Very good. Thank you, Carla. Now, guys, let's do the other one. I did not run in the park last week. Okay, good. Can you read it contracted? ¿Podría leerlo contractado? I didn't run in the park last week. Ah, okay, very good. Okay, great. That's the one, right? That's the way. Very good. What are the other ones? What happened here? I did not play soccer. Okay. He did not play soccer. Very good. Who's next? I didn't play soccer. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Thank you. ¿Alguien más que lo haya terminado? Encienda su micrófono y lo lee. Teacher didn't attend today. The teacher didn't take the attendance today. Okay, good. The next one. I didn't eat pizza. Okay, good. I didn't eat pizza. I didn't go to the beach. Okay, good. I didn't go to the beach. I didn't pay the food. Okay, very good. I didn't pay for the food. I didn't clean my house. Okay. All right. Very good. There's another one. Great. What about the other ones? Los demás que no hemos participado. What's the examples, guys? I did not cook yesterday. Okay, good. Thank you. Brenda, Leonel, Norma, Sonia, Griselda. I didn't go to study. Okay, good. Leonel? I didn't watch TV.
Okay. I did not meet my friend. I did not meet my friend. Oh, okay, okay, very good. Thank you. Did not buy my shoes. Okay, good. So who's I didn't me? Work tomorrow. No, 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 no. Ahí sí ya no va, Brenda, porque no, uno puede decir no trabajé mañana. No, en vez de tomorrow, en vez de tomorrow. Fernando, yesterday. Tráeme los audífonos que traigo en el bolso. That would be yesterday. That's different, right? That will be yesterday. Good. Okay. You didn't six. Quisieron. I didn't. You didn't fix your cell phone. Okay, good. You didn't fix your cell phone. There you go. Thank you, Christian. Maria, do you say something? No sé si está bien hecho una. Ronald did not play video game. Y sería Ronald didn't play video game. Okay. Yeah, I mean, Ronald didn't play video games. All that's right. That's the reason why Ronald is sad. Ah, por eso es que está triste, Ronald. Never. Never. It's impossible. Qué pérdida. Ganancia, diga Brenda. Uh-huh. Ganancia. I always play video games. Ah, okay. Good. Pero no es como los videos tipo meme. O tu Play 5 o yo. Y le dice, bye. Mi Play 5, dice usted. Tomorrow. All day. Jesus Christ. The whole day playing FIFA? No, I play Good War 3. Ah, okay, okay. All right, that's good, that's good. Okay, great. Now, guys, now let's take a look at these additional examples that we got there, right? Walter, let's read it, please. I didn't meet his wife 6 years ago. In here is wife. Wi-Fi es el internet. Here is like wife, the esposa, okay? Wi-Fi. Okay, thank you, Walter. Wi-Fi. All right, 6 years ago. Wi-Fi. Wife. But no, in this case, it's 6 years ago. There you go. Thank you, Walter. It says, he didn't meet his wife 6 years ago, right? Ah, me, that was tricky. All right. Que es como él no conoció a su esposa hace 6 años, right? That's the way how you got it here. Okay. Let's move on. Okay, so we got this one. Christian, let's read it, please. La primera o la segunda. The second one. La primera está mala, la contracción no tiene la N. You got it? Ah, okay, good, good. So in there, include it, please. I was sleeping yesterday when I did this. He didn't mix his wife 6 years ago. Okay, and the second one? Ah, okay. I didn't graduate from the university. Okay, there you go. Thank you. It says now, I didn't graduate from the university, right? So here you got something like a way different. That's good. Now,
let's move on the next one. Edwin, could you please help me reading that one? They didn't watch a movie yesterday. Okay, excellent. They didn't watch a movie yesterday. Okay, great. So we got another one here. Selena. Selena, are you there? Mm-hmm. All right, so let's read the last one. To the bed early, all right? That's the way. Okay, thank you, Selena. As it says, guys, you didn't go to the bed early. That's like, Ami, no te fuiste a dormir temprano. Right? So basically, that's what it is. Okay, so we got the next one. Griselda. He didn't study in the library. Okay, very good. He didn't study in the library. Right, so we got another one. So this is like all of the negative forms about the examples we got from yesterday, right? So, Wendy, let's read it, please. We didn't buy a cake for you. Okay, excellent. We didn't buy a cake for you, right? So that's like, no te compramos un pastel. All right, so we got the last one. Diego. Didn't find any clue. Any clues. Uh-huh. You know what the word clues means? ¿Saben qué significa clues? No. Clues means pistas. That's what it is. Pistas. The police didn't find any clues. It's like, la policía no encontró ninguna pista, right? So that's the way how you guys might get these ones. All right, so take a copy of this and then we're going to continue, okay? Copienlas y me lo hacen saber cuando hayan terminado. So, mientras copian, ya regreso, voy por agua. Give me one second. All right, did you guys finish? ¿Terminaron de copiar? Finish. No, okay, very good. Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta. Okay. Más que todo en qué está diciendo en la quiero ver, no, cuatro, en la cuarta. You didn't go to the bed early. Es como no te fuiste a la cama temprano o no te fuiste a dormir temprano. Está bien. Gracias. Yeah. Mm-hmm. That's the way.
All right, so I guess, guys, you have already finished. Supongo que ya terminaron. Así que let's go, guys, now to the manual. Vámonos al manual ahora. Because we got a couple of activities in there that we need to cover. And I want in the manual, once we get to page 31. What is that? Number 31. I want you to go to the manual, to the page 31. 31. And we are going to start the manual with this short conversation in there. What is this conversation about? It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. So this is a conversation between Luz and Lee, right? What are we going to do? Vamos a hacer lo que hemos visto, hemos hecho con las conversaciones anteriores. What? Voy a leer la conversación dos veces, two times, y luego de eso, right? Y luego de eso ustedes pueden seguirme ahí con el micrófono apagado, right? Para practicar más que todo la pronunciación. Si tienen dudas con relación a la pronunciación o una palabra que no conozcan, lo hacemos después de la lectura. So, let's start over. It says, Luz, can you tell me more? Can you tell me more about your experience? About your experience? It says, Eva, it wasn't so nice. It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Luz says, do you remember the agent's name? Do you remember the agent's name? Eva says, no, I don't. No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. Luz says, my apologize. For that. And what about our product? Could you use it? Eva says, yes, I could. Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate.
He was so considerate. His name was Romeo. His name was Romeo. And he explained. And he explained everything to me. Everything to me. Okay, great. Now, do you guys have any question with this conversation? ¿Alguna pregunta con el vocabulario en esta conversación? ¿O everything is okay? Yes, a question, teacher. Which one? Yes, a question. Ever, en el último, donde dice, about, I call it another agent again. Agent again, llamé a otro agente de nuevo. Agent means agente, again, de nuevo. Okay, good. Teacher. Yes. And my apologies. Apologies. Yeah. My apologies means mis disculpas. Apologies. Yeah, apologies means disculpas. For that. Yeah, mis disculpas. Apologies. Yeah, that's the meaning of it. Okay, thank you. Okay, great. Somebody else? Bueno, si no tienen preguntas, yo pregunto. What is considerate? I don't know. Considerar. In this case, he was so considerate. Él fue bien considerado. Right? Eso significa ahí, considerado. All right. ¿Y esta parte qué quiere decir? He wasn't kind. Él fue amable. Él no fue amable. Él era amable. Él no fue amable. Okay, very good. So that's the way, right? Excellent. Bueno, dice que se pronuncia eso. He wasn't kind. He wasn't kind. He wasn't kind. No, kind. 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 He wasn't kind. Yeah. Kind. That's the way, right? He wasn't kind for me. Yeah. There you go. Good. So I don't know, guys, if you have any other word. Creo que esas son las, como las palabras con mayor dificultad para ustedes. Ahora bien, once we have practiced those ones, bueno, nos vamos a ir a practicar esa conversación, pero luego de una short practice que hagan, vamos a bajar a este otro ejercicio. This one is a pair word. Dice, read the conversation again and write the activities that that happened and ones that didn't. En el did y el didn't. ¿Qué vamos a poner acá? Aquí me van a poner las actividades que se mencionan en la conversación que se hicieron. Y aquí las, listen up, las actividades que no se hicieron de acuerdo a la conversación. ¿Ok? So here was like with the conversation. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una que no se dio, mire.
The agent didn't give me a confirmation number. Esa es una que no se dio. Esa actividad es negativa. The agent didn't give me the confirmation number. Entonces esa iría en esta categoría. ¿Ok? So, eso es lo que van a hacer acá. Las que se dieron, las que no se dieron. All right. Luego vamos a bajar al siguiente. Igual sí. Yeah. Luego vamos a bajar a la siguiente actividad in here. Va, esta está igual, un tanto sencilla. Dice, write the sentences using negatives in the simple past. Si pueden ver acá, las oraciones que tienen acá están en positivo. Lo que ustedes van a hacer es, en estos espacios que tienen acá, transformar esas oraciones positivas en oraciones negativas. Right? So that's what you're going to do. Quiero que presten mucha atención porque allí están mixtos. Está oraciones con el verbo to be y oraciones con los verbos normales. Okay? So remember, con el verbo to be se usa was or were, dependiendo del subject, y con los otros verbos se usa didn't. Remember that, okay? Good. So I'm going to stop sharing this. And now I am going to send you guys to work. Pero me gustaría saber si todos pueden participar. Y estoy hablando para los que tienen la cámara apagada. Por favor, ¿me podrían confirmar, aunque sea con una manita ahí, que pueden trabajar? I'm talking about Wendy, Diego, Selena, Griselda, Leonel, Cristian, Walter, Norma, Paulina. Teacher, yo estoy un poquito perdida con esos temas porque no estuve ayer. Yo igual, teacher, no lo escuché. Empezó a llover fuerte y no mucho le entendí lo de las clases, pero ya en la sala me imagino que tal vez los compañeros con los que quede me expliquen. All right. Ajá. Igual ahora a mí me estuvo sacando de la plataforma. Okay, ¿cuál está explicando usted lo de ahora? Great. A ustedes dos los voy a poner en una sala en específico con alguien más, entonces, y voy a entrar y les voy a explicar ahí, ¿ok? Ok. Great. Soy 19. Give me one second. So just give me one second. One, two, three. Where is the listener? Give me one second, guys. I'm just looking for someone that I'm missing. Que se me hizo esta persona. And two, three. Okay, great. Now, let's open up the breakout rooms and let's go to work. Please accept the invitation to enter to the breakout rooms.
All right, so Edwin, I don't know if you have any problem to enter. Don Edwin Gallego lo voy a explicar. Por ser inteligente, dije. Hi, people. Afortunado. Hi, teacher. Hi, guys. Listen up. Ayer, básicamente, lo que estábamos hablando era sobre los usos de las formas pasadas del verbo to be. Recuerden que el verbo to be en pasado son dos formas las que tenemos. Was y tenemos were. ¿Ok? Ambos significan era o estaba. ¿Ok? Esas son las traducciones. Was, por lo general, se puede conjugar con I, se puede conjugar con he, she, and it, and singular nouns. Cuando hablamos de singular nouns, es cuando mencionamos a una persona, un lugar o un animal. Por ejemplo, si yo digo Walter, es un singular. All right? Si yo digo the dog, that's singular. ¿Ok? That's something singular. So in this case, this is the way how you guys can get it in there. All right? Ahora bien, con where podemos conjugarlo con you, we, they, and plural nouns. ¿Ok? ¿A qué me refiero con plural nouns? Cuando incluyo a dos personas. Yo puedo decir Wendy and Walter. Ahí estoy teniendo dos personas. O si yo digo, the students. That's plural, right? Entonces, en una serie de ejemplos, yo puedo mencionar. I was, listen up. I was in the office yesterday. ¿Qué estoy diciendo ahí? Para Walter y Wendy, ¿qué estoy diciendo ahí? Dice, yo estaba en la oficina ayer. Exactly, yo estaba en la oficina ayer. ¿Ok? So, if I say, you were a teacher, ¿qué quiero decir ahí? Yo era un profesor. Es como... O tú eras profesor. Tú eras un profesor. Tú eras un profesor. Exacto. Ajá, tú eras un profesor. Aquí se cumplen las dos traducciones que podemos encontrar con el verbo to be. Mientras acá mencionamos un lugar, la traducción del verbo to be es como estaba. Y cuando mencionamos o describimos algo, entonces ahí ya no es estaba, sino era. ¿Ok? Entonces esas son las dos funciones que usamos con el verbo to be. Ahora lo que hemos estado haciendo es crear oraciones, pero en negativo. ¿Ok? ¿Cómo así? Si yo digo arriba, I was in the office yesterday, en una forma negativa, yo puedo decir, I was not in the office yesterday. Ah, pero si lo quiero hacer contractado, lo puedo hacer también. I wasn't in the office yesterday. Right? O you weren't a teacher. Estas son las formas que hemos estado viendo ahora. ¿Ok? Las formas negativas. Ahora bien, con el que sí tenemos que tener un poquito más de cuidado son con las formas pasadas usando los verbos normales. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, I ate pizza. Esta es una oración positiva que decimos, yo comí pizza. Esa es una acción pasada. Ahora bien, para transformar esta acción pasada en negativo, yo necesito el verbo auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar que hemos estado usando? Did not.
¿Ok? El did not siempre se va a colocar justo después del pronombre. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, I did not eat pizza. So you see? Y ahí ya tenemos una oración en negativo, usando el auxiliar de manera adecuada. O yo puedo decir, I didn't eat pizza. Y ahí lo que estoy haciendo es contractar y uniendo en una sola palabra el did y el not. ¿Cómo? Didn't. So basically, this is the way how we have been explaining this. Entonces, estas son las formas en las que hemos estado, digamos, discutiendo entre ayer y hoy. All right? So, recuerden, cuando tengan un verbo normal, como eat, como play, como study, entonces se usa did not para crear lo negativo, right? Ah, pero si estamos usando el verbo to be, recuerden, o va a ser was not o were not, right? Que puede ser weren't contractado, okay? So, esto es como de un modo general lo que hemos estado viendo ayer y ahora, okay? Good, por ahora voy a querer que se enfoquen en la conversación y luego de eso, en las actividades que le siguen. Luego voy a volver acá para ver cómo vamos, ¿ok? Ok. There you go. So, se quedan con Edwin. Edwin, so you can practice the conversation with them, ¿ok? Ok, teacher. Perfect. Solo que deja bien el agua, teacher. Aquí. Apologies. Si nos pueden ayudar a compartirla ahí para que practiquemos. Ahí lo han mandado en el WhatsApp. En el grupo han mandado. Lo han mandado. Para ajá, porque yo no lo puedo compartir así. You mentioned there is raining there, Edwin. Mencionó que estaba lloviendo, ¿verdad? Sí, teacher, solo estaba diciendo que estaba lloviendo, no va a ser que me saque. Uy, esperemos que no. La corriente, me cuesta, te cuesta que vuelva a cargar la computadora. Oh. All right, ahí no, ahí notifica, por favor, si tiene inconvenientes, ¿ok? Bueno. Ok, great. Lo tienen ahí. Edwin, ahí en el grupo de WhatsApp ha mandado la conversación. Sí, va. Comencemos entonces. Ajá, porque no puedo compartir. Vaya, voy a comienza Wendy. Con... En el cuadro estamos haciendo, digo. En la Diren hemos puesto. Se hayan Diren Kids. Me a inform a confirmation number. Está en la donde dice Eva. Ahí empieza la agent. It wasn't tonight because the agent. Oh no. Ajá, the agent. Solo vas a copiar de agent hasta donde dice nombre. Yo no escuché el principio de la clase, así que no entendí mucho el did. ¿Qué significa did? Es el pasado de... Bueno, el did es un auxiliar que viene siendo casi que el pasado del do, hacer. Pero en este caso lo vamos a usar como un auxiliar. Por ejemplo, lo vas a usar con cosas que hiciste en el pasado. Por ejemplo, estaba cenando, dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Yo cené. Yo cené pizza. I did eat pizza. Y el verbo no cambia porque ya lleva el auxiliar. No. De... Sí, el auxiliar no permite que el verbo cambie ni tampoco que se le ponga las reglas cuando son en terceras personas. Que a veces cambia el verbo por ser terceras personas. No aplica ahí, ¿no? Entonces. El auxiliar no lo permite. Entonces, ahorita estamos haciendo lo que el did y el didn't.
cosas que se hicieron y que no se hicieron en la conversación. Él dio el primer ejemplo que era the agent didn't give me a confirmation number. Uh-huh. Eso lo íbamos a poner en el cuadro donde está el didn't. Y con Leonel estábamos viendo el did, que en la última línea de Eva, en el último párrafo, dice que Romeo le explicó todo de cómo usar el, lo que ahí había comprado. Ahí donde dice, his name was Romeo and explaining everything to me. Mm-hmm. Nosotros le hemos puesto Romeo did explain everything to her. Solo con algo, eliminemos el did ahí porque did nada más se ocupa cuando hablamos de cosas negativas. Ahí el verbo explained ya está haciendo la función del pasado porque el verbo está en pasado. O sea, en oraciones afirmativas no se usa. El did not solo se usa cuando es negativo. Pero la oración no está... Bueno, explain es el verbo uh-huh. Normal, digamos. ¿Sí? ¿Y si Romeo ve? Did explain everything. Va, mire. Se lo voy a poner de este modo. Se lo voy a poner acá. Ahí tiene Romeo explain it. Así. ¿Ok? Esa es una oración positiva. ¿Ok? Ahora, si esa oración fuese negativa, entonces ahí sí necesito el did not. ¿Cómo así? Romeo didn't explain. Y ahora explain le elimino la ed, que es la que lo hace pasado. I don't know if you get it. Entonces solo quedaría Romeo explained everything. Exactly. Quedaría de ese modo. Romeo explained everything. ¿Por qué? Porque es una oración positiva. ¿Ok? Porque es una oración positiva, por eso quedaría así. Uh-huh. Here you go. Solo cuando algo es negativo vamos a colocar did not. ¿Y el did para qué se ocupa entonces? Es que el did nada más es para que acompañe la palabra not. El did no tiene traducción. O si usted lo quiere traducir, tradúzcalo como no en español. Así. Porque hay did y didn't en el cuadro. Porque did hace referencia a las actividades que se hicieron y didn't a las actividades que no se hicieron. O sea, el hecho de que tenga did en el cuadro no significa que lo va a poner en la oración. Simplemente hace referencia a las actividades que se hicieron. Ah, ok. Uh-huh. That's the way, right? That's the way you got it there. Por ejemplo, hay uno que pueden utilizar ahí. Hay una actividad positiva. Por ejemplo, ustedes pueden decir a Eva, creo que es use the product. Pueden ponerlo así. Que es una de las actividades. Que si pueden observar, Luz le pregunta, what about your product? Our product, could you use it? Y nuestro producto, ¿pudo usarlo? Y Eva dice, yes, I could. Sí, pude. So, en este caso, significa que Eva usó el producto. Entonces, lo pueden poner así como lo que le acabo de enviar en el mensaje. A través del mensaje. Eva used... En el didn't... No, en el did. En el didn't vamos a poner... ¿Ah? No, es una pregunta la que voy a hacer. Ajá. No. En el didn't... Dígame.
en el cuadro didn't vamos a escribir todas las que entonces aparezcan ahí con el didn't negrita, me imagino. Digamos que son las actividades, ajá, que dice ahí, en este caso Eva, que no se hicieron. Por ejemplo, uh-huh. Hay Por otra. Por ejemplo, he didn't even send. Ajá. A receipt. Exactly. Esa es otra actividad que no se hizo. También en donde está Eva, en el último párrafo, donde dice, I called another agent again. Ese sería en el did. I called another agent again. Exacto. Ya ese va en el did. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una acción que Eva hizo. Right? Entonces, uh-huh. Es la forma como van a ir con esas oraciones ahí, ¿ok? Bueno. Ok, good. Four. They got person. Pero, está igual a mí. No, está igual a mí. En la segunda sí, de la que no se hace, iría completo. He didn't even send a receipt for what he bought. Es la que he puesto aquí. Ah, ok. Es que no había leído bien hasta el final. No podía por la cosita esa de cuando lo copia. El puntero. Gracias. El bicho solo echa la manta. I just look around. Pobrecito, a decir. Algo que no se hizo, creo que sería. Do you remember? He didn't say. ¿Recuerdas el nombre de la gente? Eso no se hizo tampoco, creo. Traduciría a Pedro, ponerle así, Pedro y yo manejábamos el driver. Uh-huh. Conducíamos o conducimos. Pedro y el driver. Entonces solo cambiaría el verbo. Teacher, una pregunta. Uh-huh. En el ejercicio anterior nos aparece que no encontramos con did. No encontramos con did, pero aparecen unas, por así decirlo, unos párrafos. Ah, pero es que donde listen. De interpretación, pero no. Listen, es no que sabemos. Es que con did, el did ahí en el cuadro solo hace referencia a las actividades que sí se hicieron. Didn't. Ajá, por eso. Esa es la pregunta.
Porque el did se expresa en actividades que sí se hicieron. Por ejemplo, como él ya llamó a no sé quién. Él fue amable, una cosa que sí se hizo. Exacto. Eso es lo que queríamos saber. Exacto. Entonces, eso ahí aplicaría el did, ¿verdad? Correcto, correcto. No aparece específicamente la palabra did. No, no le va a aparecer. Exactly, porque did no se usa para oraciones como auxiliar en oraciones positivas, solo para oraciones negativas. Ah, ok, ya. Yeah. Ya entendimos bien. Okay. Yeah. Pero me cae chuchicumba. Pues nos falta la mitad del cuadro. Completa el dicho. Terminamos esto y completamos la mitad del cuadro ya. La 5. The principal sends my mail. Sí, here. Yeah. Number 4. ¿Cómo quedaría? It says. Pedro en mí. Vamos a ver qué dice. Pedro and me drive to the company. Pedro and me. Ajá. El que don't. Exactly. No, porque don't es para presente. No. Tienes que escribirlas en pasado. Bueno. Pasado, el tema que hemos estado viendo. Ajá, okay. Solo, en teoría entonces solo el verbo cambiaría. No. Se cambia el pasado. No. El verbo no cambia. Lo único que van a agregar en esas oraciones son el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar ahí en negativo? Sería wearing. No, Carla. Sí. En esa numeración, no, es Diren. Ay, Diren. Exactly. Diren, no. Exactly. Diren. So, in that case, you will say, Pedro and me didn't drive to the company. Y ahí tiene la oración. En la 1 sí le creo, mire que sea, I was not satisfied with my laptop. Okay, great. So let's keep on going on that. Good. Thanks, teacher. Spanish. Teacher. ¿Ya están en el último lugar, en la última actividad? No, en el cabal, en el último lugar estamos, pero todavía no hemos llegado a la segunda. ¿Y qué pasó, guys? ¿Por qué están ahí? Porque aquí vamos, estamos practicando bien la conversación. Ah, okay. Porque aquí vamos. Ajá. Qué buena respuesta. Oye, Paulina. Dice, culpa de Paulina. Aquí una pregunta. Ajá. En el cuadrito del DID, denos un ejemplo de lo que podría ir. Okay. Ni le creo, Parrilla. All right. Es que ayer no estuve en clase, sí estuve, pero no escuché nada por la lluvia. Por ejemplo, mira, una de las actividades que sí se hizo de acuerdo a la conversación es que le voy a poner acá. Igual. Okay. My Apollo, you forgot, and what about the Apollo? Another agent. Ahí tiene, mire. Una de ellas. Otra. Eva, Dios. Eva llamó a un agente. Ah, ok. Ahí está otra. Eva usó el producto. Ok, dice. Y hay otro que pasa ahí. Ahorita vaya, vamos a ver. Digo, escríbala, please, por favor. No. ¿Puedes anotármelas en mi cuaderno, por favor, Tisha? Es que las negativas ya las hicimos, Tisha. Pues sí. Ah, ok, good. Do this one, then.
Está bien, pues no nos ayude, díganos que nos odien. Ya les ayudé con dos. Sí, thank you, teacher. Ok, pues denme $1 y así que quede. Solo uno. Tres tienen que ser, Brenda. Pues eso, uno cada uno, para no dejarlo pobre. Para dejarlo pobre. Para no dejarlo pobre, $1 cada uno. Ah, pues no, pídale más para que quede pobre. Uy. No, pobre tío. Seguro que ni le pagan. Si le pagan, sí, mire, si al teacher le pagan por el aprendizaje de cada uno, conmigo no gana nada, mi pobre teacher. Oh my God. Tampoco, Brenda. Sí, sí. Vaya pedrada que le tiró. No, estamos hablando porque si lo, le pido más de $1, lo voy a dejar en la lona, el pobre teacher. Exacto. Qué va a decir el teacher de nosotros? Qué sad. Tiene por gusto, no, está gastando el mí, tiempo. Yo hablo de mí. No. ¿Qué hacen estos estudiantes? Voy a decir entonces cuando estoy explicando. Dormir. Paulina, yo no. Con razón, Paulina apaga la cámara. Ajá. Parrilla a comer, parrilla a comer. Ay, pero estoy poniendo atención. Parrilla a poner orden y disciplina. Se me callan, muchachito, le traen. Es que traía hambre. Imagínate que no encuentro. ¿Qué página estamos haciendo ahorita? La number. Ya la encontré. Ok. Por la 31 apenas, teacher. Yes. Ya me afligí, falta un montón y falta poquitas clases. Yes. Ah, pero salimos. Relax. Relax, people. Entonces pasamos al siguiente cuadro, niña. No, y nos falta, tenemos que buscar más. Y ahí con el pasado de que no había dejado con el vídeo. Con vídeo. How do you guys go? ¿Cómo vamos? Estamos en las oraciones, pero estamos en la primera. Como es el verbo to be, para poner el pasado especial, la oración que daría: I was not a teacher, así como el acto. I was satisfied with my laptop. No, pero es negativo lo que tienen que hacer. I was not. Exactly. I was not satisfied with my laptop. Satisfied. Yeah. All of them gotta be negative. Todas tienen que estar en negativo en pasado, ¿ok? Entonces sería Entonces, la segunda sería Marta Rob. Marta did not write. Marta didn't write. Did. Didn't.
didn't write. A letter to her boss. Excellent. Entonces la tercera sería we were no. La tercera sería we weren't so happy with the food service. Bueno. Did not work yesterday, no trabajó ayer, you didn't go to the party, estuvimos lo haciendo, respondiendo negativamente, en el pasado simple. Mm-hmm. El was y el were se utilizan cuando ocupas el verbo to be en pasado. Por ejemplo, was, como él decía, was se usa con I, you, con she, it, que es singular. Y where, you, we, did. Lo ocupas en plural now, ese es cuando ya es en plural. Entonces, solo vas a responder was you were cuando, o vas a hacer las oraciones cuando sea el uso del verbo to be. Uh-huh. Es del cero estar. Sí. Ya. Y el did lo va a usar como para. Cuando sea negativo. Ajá, para responder negativamente. Ajá. El didn't y el wasn't, ¿verdad? Ajá. El didn't. El did y el didn't. Ajá. Fisher, ¿estamos en lo correcto o estamos perdidos todavía? No, actually, you're going good. You're going más good. O menos. Vamos bien, es que estábamos dialogando eso porque estábamos todavía un poco confundidos con la... Es que teacher estaba preguntando en qué momento se usa el did y el didn't. No, es que el did... Eso es lo que confundo yo. Es que, listen, va, miren. El did no se usa. El did se usa solo cuando es un verbo principal. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted quiere decir, yo hice la tarea. Usted va a decir, I did the homework. Pero acá, did es el verbo, no es auxiliar. Es la única manera como se usa. Ahora bien, si recuerdan ayer, no estuvimos trabajando con did. Vaya, por ejemplo, otro verbo. Si yo quiero decir... Yo fui a la playa. I went to the beach. Si se fijan, no llevo did. Otro. Tú trabajaste. You worked today, for example. Ahora, va. ¿Cuándo vamos a usar didn't o did not? Vaya. En oraciones negativas, estas son oraciones positivas en pasado. Ahora bien, en oraciones negativas en pasado es cuando se utiliza el did, tal y como lo estaba explicando ahora. Que siguiendo la secuencia de la estructura tenemos un subject plus did, not, plus verb y luego un complemento. Va, miren. Si yo digo, I did the homework. Uy, permítanme. Así. Si yo digo, I did the homework, en negativo yo voy a decir, I did not do the homework.
Si ven, ya el did de este lado lo transformó acá en do. ¿Por qué? Porque es el verbo principal. Y el verbo principal tiene que ir en forma base, en negativo. ¿Ok? Y este did que tengo acá no es este que yo tengo acá. Este did está actuando como verbo auxiliar. Este no tiene traducción. El que tiene traducción es este, porque es el verbo principal. ¿Ok? Entonces, do yo lo puedo transformar en un verbo principal que indique acción cuando yo quiero hablar de hacer, algo de hacer. ¿Right? Pero cuando actúa como verbo auxiliar, no tiene traducción. ¿Y cuando actúa como auxiliar? Solamente cuando va en negativo y en pregunta. En esas dos posiciones, negativos y pregunta. Ya en oraciones positivas no lleva auxiliar, ¿ok? Solamente va el verbo, pero en pasado. ¿Cómo así? Si yo acá tengo, I went to the beach, yo fui a la playa. ¿Cómo se dice yo no fui a la playa? I did not. I didn't go. ¿Sí ven? Ahora aquí ya tengo go. Acá yo tenía went, porque el verbo está en pasado. Pero acá como yo tengo did, el auxiliar, ya no necesito tener el verbo en pasado, sino que se transforma en presente. Y lo tenemos aquí. ¿Sí? Yo no fui a la playa. ¿Ok? Entonces el did solamente nos sirve para hacer constar que la oración esté en pasado y esté en negativa. El did not. Solo para eso nos sirve. Entonces el verbo permanece en forma base. ¿Ok? No se cambia a pasado. Solo se cambia a pasado cuando la oración es positiva. ¿Por qué? Porque en una oración positiva no llevamos auxiliar. Solamente cuando la oración es negativa llevamos auxiliar. En ese contexto es que los utilizamos. No sé si está quedando más claro o los dejé más perdidos. Más o menos. All right. Wendy. Es que eso como que es conjugar, eso es lo que quizás va a costar un poquito, en qué momento, porque ellos decían el was también, el where, eso, en qué momento va a usar el was, el where y el did. Bueno, ayer explicaba que el was y el where solo se utiliza cuando describimos algo, cuando describimos a una persona, cuando describimos dónde está una persona con relación a un lugar, y cuando básicamente hablamos de nuestras emociones. En esas situaciones vamos a usar el was y el were, nada más. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I was in the office. Yo estaba en la oficina. Ahí estoy describiendo un lugar. I was happy. Yo era feliz. Ahí estoy describiendo una emoción que yo tengo. Walter was a student. Walter era un estudiante. Ahí estoy describiendo a Walter, una ocupación que Walter tenía. Entonces, en esos tres ámbitos es que se maneja was y were, nada más. Okay. Yeah, that's the way how you got it. ¿En qué actividad se quedaron? Quiero ver, estábamos haciendo la del cuadrito. Ah, la del cuadrito. Ok, good. Ajá, porque la otra es la de las, parece que son, ¿cómo dijo que vamos a hacer en la otra, teacher, en la número 5? Transformar las oraciones esas que están positivas en negativo, en pasado. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, ajá, pero sí, vamos a continuar mañana esa actividad porque ya son las 9:06. Jesus Christ, no me había dado cuenta. All right, vámonos a la sala principal. I'm going to tell what are we going to do y mañana vamos a seguir con esto, ¿ok? Ok. Mañana vamos a recibir clase. Ay, Jesus Christ, no, bueno. Me acordaba, es cierto, mañana es asueto. Hasta el lunes. El lunes. Yeah, see you there. ¿Ok? Ok.
Y Leonel dijo, la clase va hasta las 10. Teacher, ya había dormido, ¿verdad? ¿Qué va? Estaba explicando con todo en un grupo y no me había fijado que eran las 9:05. Quería hacer las horas de mañana. Exactly. Las horas de mañana. Es porque van a tener un fin de semana largo. It's like 3 days, just imagine. That's why. That's why. Eso no alcanza, teacher. ¿Ah? No crea, teacher. Eso no alcanza. Eso no alcanza. Pero, y póngale que por lo menos usted no va a trabajar el sábado. Yo sé. Oh, my God. No, pero voy a estar en la playa. El rico me anda al pobre porque va a ganar más. Qué galán fuera. All right, so take a look at that. Y Leonel, no, si ahí viene Leonel. Íbamos hasta las 10, Leonel. Ah, no había hasta percatado. Que aguante el cuerpo. Exactly. No, listen up, guys. Yo sé que la mayoría, pues, no terminó la última actividad, the last activity that we're gonna get on that one. La verdad, no sé por qué la mayoría tenía problemas con esas actividades. Si se suponía que todo estaba claro en los ejemplos. Right? Recuerden, por lo general, usamos did not para mencionar una acción negativa en pasado. Y el verbo se pone en forma base. ¿Ok? Recuerden, siempre eso. En oraciones afirmativas, las que estuvimos viendo ayer, no se coloca did, solamente el verbo principal en pasado, ¿ok? El lunes vamos a continuar, ya iba a decir mañana, we got a sueto mañana, el lunes vamos a continuar con las formas de cómo crear preguntas con esta misma estructura, y vamos a terminar con esas actividades que no completaron por ahora, ¿ok? So we're gonna check that, eso va a ser como el review that we're gonna have for this class, okay? So right now, I'm gonna send you to sleep because you're sleeping, guys. So I don't want to have you here for a long time, right? Voy a hacer que se me duerman acá. So I am going to start with the attendance list, and that's going to be everything, okay, for tonight. Selena Janet. Present. Okay, great. Cristian Eduardo. Present. Okay, Dennis Gerardo. Dennis didn't connect today. Diana Carolina. All right, Diana left, I think. Diego Jose. No moment. Present. Okay, good. Oh, I'm not here. Edwin Ernesto. No. Okay, good. Edwin Leonel. Present, teacher. Okay, good. Evelyn del Carmen. Hi, Griselda Jamilet. Here. All right. Jorge Antonio. Present. Okay. Karen Lisset. No. Carla Patricia. Present. Okay. Luis Humberto. Oh. Present. All right, Luis, today we're gonna have the feedback, okay? Okay. So Norma Jamilet. Dad and Mary always talk in the morning. Okay, great. Relax, what happened? All right, let me see. Paulina Olimpia. Present, mister. All right. Ronald Ulises. Present. Ya está poniendo la alarma. Sonia. Ah, de parrilla. Present. Okay. Walter. That's not okay. Present. Okay. Wendy Beatriz. Present. Good. Janira Isabel. Present. Good. And Brenda Elizabeth. Happy about Mary.
teacher, present. Okay. He's not happy about Mary. Okay. All right, people. So basically, that's going to be everything for tonight. Espero tengan un excelente fin de semana. Disfruten su day off, right? Tomorrow, right? Y nos vemos el próximo lunes, okay? Cuídense. Bye bye. 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 Good night. Good night. Good night, teacher. Have a good night. All right, so bye, good night. It's gonna work. Bye. All right, bye bye. Okay, so Parrilla, basically this time it's just for us to clarify any question, any doubt that you can have related to the structures that we have been discussing, right? Básicamente es para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a esta clase, clases anteriores. So, I don't know, Mr., if you have any question. De esta creo, teacher, porque si no, al principio no estaba muy concentrado, por decirlo así. Ajá. Básicamente con esta clase. Con esta. Okay, good. So, let's start making a short review. Va, mire, ayer, básicamente, como si ayer estábamos viendo las formas de be, estábamos viendo ayer affirmative statements o oraciones positivas usando be, que decíamos, be se convierte en pasado como was. Were. Right? Was, por lo general, se puede utilizar con I, he, she, it, and singular nouns, right? Cuando hablamos de singular nouns, estamos hablando de, por ejemplo, si yo digo persona. Walter, si yo digo the dog, el perro, only one. Solamente una. De café, café, como el café, right? The beach. El lugar, ajá, the beach. The park. Okay. Entonces, todos estos nombres son en singular, right? Se usan con was. Okay. Ahora, where, ¿con qué voy a usar you, where? Ajá. You, where, they, plural nouns, the dogs, the student, the beach, Paulina and Christian, era el ejemplo. Exactly, right? The students, Paulina and... Christian. Right. So, básicamente, en esos utilizamos were. Vaya. En una oración afirmativa, yo puedo decir, I was busy today. Yo estaba ocupado ahora. Ahora. Right. So, another one. Vaya. Esta oración yo la puedo transformar en negativo, decíamos ahora, solo colocando not justo después del verbo to be. ¿Cómo así? I wasn't. Ok. Si lo queremos hacer formal, sería así. I was not busy today. Si ya queremos un tanto más de no formalidad, como usted dice, I wasn't busy today, right? Okay. Yo puedo decir we were we were at the concert. Ah, estábamos en el concierto, por así decirlo. Ahora, how to make that negative? Ahora, ¿cómo hacer eso negativo? We were not at the concert. Exactly. O, si lo contractamos sería we were at the concert. Exactly. Very good. So you got it this way. Entonces lo tenemos de ese modo. ¿Sí? Lo contestamos. Ahora bien,
Eso con relación al verbo to be. Creo que con el verbo to be no hay mucho problema, right? No, en el simple past, ahí sí. Porque yo no entiendo por qué la gran mayoría me decía, teacher, pero aquí no encontramos ninguna oración positiva que tenga did. Es que did tiene que ir. No, did no va a menos que sea verbo principal. Porque did es la forma pasada del verbo do, que como verbo central significa hacer. ¿Ok? Eso significa. Entonces, did, si lo colocamos, podemos hacer oraciones en pasado, pero solamente de modo afirmativo, usando did. Bueno, ¿cómo así? Vaya, yo puedo poner I did the homework. ¿Por qué? Porque a mí la estructura me lo permite. ¿Y cuál es la estructura? Si recuerda, tenemos un subject plus. Verbo. Sí. No, en este caso, subject plus. Uh-huh. Verb in simple past. Aquí es en past. Esta es la estructura de una oración positiva en pasado. ¿Ok? Subject plus verb. Okay. In past plus complement. Esta es la estructura de una oración en pasado. ¿Ok? Usando cualquier verbo. Vaya, tenemos el sujeto que en este caso es I, el verbo en pasado que en este caso sería did, y el complemento sería the homework. I did the homework. Es como que si yo pusiese las oraciones que poníamos ayer. Por ejemplo, yo puedo decir Parrilla, mire esto, ate pupusas. Parrilla. Me vio, ¿verdad? You see? Entonces aquí yo estoy hablando de algo positivo, pero en pasado. Ah, Parrilla. Algo que ya dije. Exactly, Parrilla comió pupusas. Ahora bien, ¿cómo transformar estas oraciones en negativo? Va, mire. La estructura en negativo decíamos que era un subject plus. Aquí es donde llevamos did. Pero este did, vamos a poner así, mire. Auxiliary verb. Did. Verbo auxiliar did plus not. Más no. Plus. Más complement. No, aquí nos falta el verbo principal. Main verb. Pero este verbo principal tiene que ir en base form, en forma base. Después de eso va el complemento. Esta es la estructura de una oración negativa. Vamos a poner acá, si cabe. Oh, Jesus Christ, no cabe. Va, mire. ¿Cómo así? El sujeto. Vaya, arriba yo tengo I did the homework, ¿correcto? Yo hice la tarea. Ahora, ¿cómo hacer esa oración en negativo? Tomando en cuenta que did es el verbo principal, ¿ok? No es el verbo auxiliar, es el verbo principal. Ahora bien, yo puedo decir I. Ahora, ¿qué va después del I? Verbo auxiliar. Correcto. ¿Y cuál es? Y lo tiene Parrilla, se lo estoy mostrando. Did. Exacto. I did. Después de did, ¿qué va? Not. Correcto. No se confunda. Este verbo que está acá no es este que tiene aquí. Este está actuando como auxiliar. Este es el verbo principal que indica la acción. Ahora bien, ¿qué va después del not? Main verb. ¿Y cuál es el verbo principal de esta oración que tenemos arriba? Que sería el principal sería el do, pero como está en pasado. Correcto, vaya. Ya es did, ¿verdad? Es did. Uh-huh. Pero como acá la estructura me dice que lo ponga en forma base, entonces ¿cómo iría acá? Do. Correcto. Do. Aquí iría do. Ah. Y luego el complemento. De homework. ¿Sí ve? Ahí ya tiene la oración en negativo.
Entonces la siguiente sería. Ajá, ¿cómo sería la siguiente? Parrilla. Did. No. Parrilla. Did not, porque es el verbo auxiliar. ¿Cómo es el pasado? ¿Cómo es el pasado de ate? ¿Cómo es el presente de ate? It. Ah. It. Usa. Y ahí lo tenemos. Entonces, este did not siempre va a ir. Siempre y cuando la oración sea negativa. En oraciones positivas no lo lleva. Y si coloca did, es porque es el verbo principal. El auxiliar solamente va en negativo y pregunta qué es lo que vamos a ver el lunes. Right? Entonces, es la forma en cómo va. Entonces, prácticamente arriba en la positivo, por decirlo así, ocupamos el did porque es el verbo do que agarramos en el tiempo pasado, ¿verdad? Pero en sí, el verbo auxiliar en el negativo siempre va a ser did. Siempre va a ser did, correcto. Independientemente del verbo que yo utilice para querer referirme a algo. A menos que no use el verbo to, que no use cualquier otro verbo y use el verbo to be, entonces va a dejar de ser did. Pero si usa cualquier otro verbo, el auxiliar siempre va a ser did. Siempre. Por ejemplo, si usted dice en una oración positiva, yo vi una película. ¿Cómo sería en positivo? I watched. Ajá. A movie. Ahora bien, ¿cómo sería en negativo entonces? Sería I did not watch a movie. Es correcto, si ve, ya acá el verbo está en pasado, se le agrega ed. Entonces acá, como nos pide que el verbo esté en forma base, entonces se le elimina la forma pasada, se le elimina la ed. ¿Por qué? Porque ya el did está ya haciendo está la acción del auxiliar. Pasado. Exacto. Entonces, ¿sí? Con cualquier otro verbo podemos usar did, ¿ok? Con cualquier otro verbo, pero solamente para oraciones negativas. ¿Right? Entonces, teacher, lo de mi izquierda, que sería el be, was, were, es aparte de lo de la derecha, que sería el simple pasado. Correcto. Ya es muy diferente porque cuando usamos el verbo to be en pasado, solamente es para tres funciones. Uno, para describir una profesión. ¿Cómo así? I was a teacher. Ah, yo era profesor. You were a student. Tú eras un profesor. Segundo uso del verbo to be en pasado, para describir cuando la ubicación donde usted puede estar. O describir una emoción, ¿verdad? O describir una emoción, que ese es el último, correcto. I was. Where. Exacto. Si usted dice, I was happy, ah, yo era feliz. Esas son las funciones del verbo to be en pasado, nada más. Pero cuando ya queremos indicar otro tipo de acción, cuando ya involucramos otro verbo, entonces ya es did. Ok. Yep. Entonces en resumen, teacher, el pasado con el verbo to be, por decirlo así, yo digo, uso cualquier ¿qué? Sujeto, el verbo va a ser el verbo to be, was o were, y el complemento, ¿verdad? Correcto, correcto. Ya para el pasado simple, que es lo de la derecha, ajá, yo uso el verbo auxiliar, que sería did, más el verbo
principal, que sería el verbo independientemente de lo que yo quiera decir, good, clean, correcto, war. Ok. Y recuerde, ese verbo tiene que ir en modo original, forma base. No importa si ahí usted usa primera o tercera persona. Si usa she o usa he, va a ser el mismo did y el mismo verbo original. Ahí no sufre ninguna modificación. Ni tampoco se le agrega la S por ser tercera persona, ¿no? Correcto, no se le agrega. Por ejemplo, en las oraciones que se estuvieron practicando, hay una oración, por ejemplo. Solo para tomar un ejemplo, la oración 5 del ejercicio 5. Vaya, en esa oración, usted la tiene así, mire. Va, mire. The principal sends many emails. Ahora, tomando esa como base, esa oración está en positivo y está en presente simple. No está en pasado, está en presente simple. ¿Por qué? Porque si ve, el verbo está modificado. Se le agrega la S. La S, ajá. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de the principal. El director envía muchos correos, dice. Sí. Ahora, ¿cómo yo hago para transformar esta oración en negativo y en pasado? ¿Podría decirme cómo quedará? En negativo y en pasado, dice. Correcto. El sujeto sería siempre el mismo, the principal. Did not send, que sería el verbo normal, many emails. Correcto, ahí está. Es todo lo que tiene que hacer. Quitarle eso la S. Era lo que íbamos a hacer. Habla. Era lo que iban a hacer en la última actividad. Eso era todo lo que iban a hacer. Ah, yo la hice distinta. Yo la hice con el verbo to be. No, porque como ahí no lleva wa, no lleva am, no lleva is, ni lleva are. Pero si observa, si observa en la número uno, ¿qué dice la número uno? La número uno decía, es así la, ahí decía, I am, parece, es así, la dejamos, I wasn't satisfied with my laptop. Correcto, right? Porque entonces ahí sí, porque lleva el verbo to be, I was not. All right, so you see, entonces acá llevamos was not, ¿por qué? Porque acá yo tengo am, all right, ahí ya tenemos el verbo to be, y acá estoy describiendo una emoción, ¿qué? Que yo estaba satisfecho, right, exacto, entonces es la forma en cómo usted iba a crear esas oraciones, right. Hoy creo sí, ya, ya. Creo que ahora sí ya entendió y ya llevo una visión general de cómo es este tipo de estructuras, ¿right? Sí, hoy sí. O sea, que hoy en la oración, por ejemplo, si parece algo similar, voy a identificar si la voy a hacer con el verbo to be, dependiendo si lleva am, are o is. Correcto. Ajá. Ahí es donde se va a transformar, ya sea was o were. Ajá. Si no lleva eso, independientemente, entonces, va para I did not. Correcto, correcto. No, sí. That's the way. Good, sí, good. Perfecto, perfecto. Hoy sí vamos con todo para el lunes, entonces. That's good. A estudiar más y ir con todo primero, Dios. Yeah, yeah. Sí, porque ya el lunes vamos a ver las formas de pregunta, que también usamos did, solo que hay se invierten algunas palabras. Ahí va al principio. Sí, ahí va al principio. Sí, al principio, ¿verdad? Correcto. Es que sí, ya en el manual ya voy por la tarea 16, creo, y ya sí, ya vi que va al principio. Ajá, yes. Ahí vamos pues a ver sí. Cuando va al principio y cuando usamos las WH words también. Exacto. Ajá, así. Sí, porque ahí tenía problema con una donde decía cuándo tú naciste. Iban las WH. Iba la esa, pero igual sí ya, hoy sí ya me quedó más claro este tema. Perfecto, perfecto, me alegra escuchar eso. Gracias. Y solo nos queda practicar un poquito
Y ya vamos a estar bien en eso, ¿ok? Está bien. That's good, Parrilla. Entonces, ahora sí, nada más nos queda practicar un poco y pues que disfrute mañana y el fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias, igualmente, teacher. All right. Good night. Good night. Nos vemos.